Bueno, nosotros el día sábado 7 de octubre vamos a estar realizando un taller para manejo responsable de cachorros que no están adiestrados, de cualquier cachorro. En realidad, como para la gente y tanto los perros también, nunca es tarde para aprender. Se basa en cachorros, pero puede aprenderlo cualquier perro. Los cachorros van a ser por ahí los que más se van a beneficiar y lo que va a ser más fácil para aprender, pero puede realizarlo cualquier cachorro. El taller está basado en que el humano responsable del perro tenga herramientas como para guiarlo, para que se incorpore a la familia o al entorno social en donde va a estar, generalmente una familia, de la manera más fácil y sin traumas, tanto para el perro como para la familia, y sin problemas y de la manera más tranquila posible. ¿Y hay una edad para los cachorros? ¿Hasta el año, 3 meses? ¿Cuándo pueden ir a este taller? No, cualquier cachorro y hasta el año y medio, 2 años, por ahí más o menos, sería el tiempo ideal para que hagan el curso. ¿Y las personas que quieren inscribirse, dónde lo pueden hacer? Las personas que quieren inscribirse pueden hacerlo en el Facebook de Por Amor a Mora, Moda Canina y Spa. Pueden hacerlo ahí, tienen toda la información, tienen teléfonos, tienen un link para inscribirse. Ahí, básicamente, o si no, en el mismísimo spa de Por Amor a Mora, que está en Belgrano, esquina Buenos Aires. ¿Y dónde se va a realizar? Está pensado realizarse en el predio del Pirapitá, que está ubicado cerca del Robin, por ahí. Hay un predio, ahí se va a realizar ahí. Que es un lugar tranquilo, que no haya ningún otro perro, ni gente, ni nada que pueda afectar el entorno y que los perros que asistan con sus dueños estén lo más tranquilos posibles. ¿Y cómo son algunas de las actividades que se realizan con los perros? Están planteadas 3 temas básicos, que son, primero, el paseo tranquilo, enseñarle al perro a pasear sin tirones de correa, que vaya tranquilo. Otro tema es los espacios de juego y espacios de calma, para determinar más o menos en el momento en que ahora se juega, ahora no se juega y se queda tranquilo y se espera. Y el otro tema sería cómo y cuándo enojarse con los perros. Eso se aplica para todo lo que sean las enseñanzas y el aprendizaje del perro a tanto como hacer sus necesidades, manejarse dentro de la casa, con el entorno, con las cosas de la casa, con los juguetes, si hay niños, con los muebles, todo, cómo enseñarle a que no, que está mal, cómo enojarse, cómo enseñarle y cuándo enojarse, sobre todo para que el perro lo entienda y aprenda los límites impuestos por la familia. ¿Y por qué la gente que está ahora escuchando, por qué crees que tendrían que asistir con sus cachorros? Tendrían que asistir porque las personas que tienen un cachorro en la casa, no tanto para brindarle bienestar a la familia y al perro, brindarle educación al perro es necesario para el equilibrio y la armonía de cualquier familia. Por último, ¿es un día el taller o está dividido en más días? No, es un día que va a empezar a las 9 de la mañana y tenemos planeado hasta la 1 del mediodía como máximo. ¿Y el costo del taller? El costo son 300 pesos por persona, por perro. Bueno. Tiene que asistir la persona con su perro.